metemos de lleno en el Rally Dakar, a horas del inicio de su edición 2023. Hablamos con Eduardo Bocha Perotti sobre los nuevos combustibles y la logística en la carrera. Además, repasamos imágenes de los caminos que recorrerá el Dakar en lo que fue el reconocimiento que realizó la organización. En el mundo de la pista, Córdoba y una ingrata sorpresa. La CAF de la ACTC le negó a Facundo Chapur el ascenso al turismo carretera. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a este último programa del 2022 de Rally Más Automovilismo. Como les habíamos anticipado, continuamos aquí acompañándolos y lo vamos a hacer durante todo el verano. Pero antes te contamos que nuestros amigos de Kiosco Atenas tienen regalo de fin de año para ustedes. Uno de los autos más lindos del Campeonato Argentino de Rally, el Ford Fiesta de Federico Villagra de la temporada 2018, puede ser tuyo y el mismo Coyote te invita a participar. Hola a todos, bueno, desde Villagra los invito a participar en el sorteo de Rally Más Automovilismo por el autito en escala que salió, el Ford que corrimos con José Díaz en el Campeonato Argentino. Así que entren al Instagram y para que puedan entrar al sorteo. Así que hacele caso al Coyote, seguinos en Instagram, comentá la publicación etiquetando a dos amigos y compartila en tus historias para poder participar. Comenzamos hablando de lo que va a ser lo principal estos días. Hablamos del Rally Dakar 2023 en la agenda automovilística, porque ya está todo listo en Arabia Saudita, Mariano, todo preparado para el comienzo de una nueva edición. Exactamente, y ya estamos, por supuesto, en las primeras horas del 31. Llegó el día tan esperado, tan ansiado, esta nueva edición del Rally Dakar que va a comenzar en 2022 y que va a culminar el 15 de enero del 2023. Estamos viendo imágenes de lo que fue el reconocimiento por parte de los organizadores. En octubre de 2022, decía este video al comienzo, el equipo de reconocimiento del Dakar se prepara para afrontar el Empty Quarter como las grandes expediciones navales de hace 500 años. Esta edición número 45 del Rally Dakar, que va a contar con 14 etapas muy variadas, con 8.549 kilómetros y 29 argentinos en 5 categorías. Iban a ser 30, lamentablemente ya lo vamos a estar ampliando. Julio Stanguet, por un problema de salud, no va a ser de la partida. Hay cordobeses que trabajan en esto, en lo que es la definición de los recorridos, como Pablo Eli y Francisco Romero. El reconocimiento lo hace un francés, JFK Kerkert, experto en manejo de cámaras, porque es, por ejemplo, el director de cámaras de Roland Garros. Este sábado se va a realizar el prólogo de 10 kilómetros de carrera para poner en marcha la competencia en la costa del Mar Rojo y unos caminos que son verdaderamente interesantes para una competencia que va a ser muy atrapante y muy difícil, Fran. Sí, y vemos que es difícil hasta para los que reconocen los mismos caminos. Se extraña un poco, ¿no, José? Cuando lo tuvimos aquí en Sudamérica, esa previa, pero me parece que se ha vuelto a la esencia del Dakar. Está bien, no se corre en el norte de África como en los años 80, principios de los 90, pero el desierto es la esencia del Dakar. Sí, sí, sí. Nosotros también teníamos lindo lo que era Perú. Realmente tenía tres o cuatro tipos de desiertos diferentes. Chile. Chile, Argentina. Nos pasaba aquí en Argentina. Uno no, la gente no sabe lo que es Fiambalá y no sabe lo que es Niwil. Son dos lugares mágicos para ir a conocer. Desiertos hermosos y dos desiertos totalmente diferentes, ¿viste? Pero sí, realmente esto es importante. Y vale la pena aclarar que esto que vemos nosotros ahí, ellos empiezan, están todo el año trabajando esa gente. O sea, estos son a lo mejor excursiones que se van haciendo cada mes, buscando nuevos lugares. La verdad es que se trabaja mucho y todo resumido en los 15 días de la carrera. De hecho, termina esta edición y ya comienzan a trabajar. Ya comienzan a trabajar, exactamente. Sí, sí. Está claro en esto que decía José de los hermosos caminos que tenemos en Sudamérica, que no solo mandan los paisajes o la dificultad de los caminos, sino también manda el poderío económico. No, obviamente. Y lo de Medio Oriente es indiscutible. Obviamente, obviamente, eso fuera de discusión, pero bueno, se extraña un poco esa adrenalina del Dakar, porque aparte tenemos muchos participantes argentinos, sudamericanos. Ahora, por esto de los costos que decís vos, Mariano, se complica un poco, ¿no? Ir hacia Medio Oriente. Pero tenemos representantes, y no solo competidores, sino también gente que va a estar trabajando en la logística. Por ejemplo, el Bocha Perotti, que con el Surti Rally va a proveer de combustible a los vehículos de la competencia. En esta primera nota nos cuenta acerca de este tema. Estamos con un amigo, con Eduardo Bocha Perotti,
encargado, el dueño de la empresa Surti Rally, encargado hace muchos años del combustible que se mueve en el Dakar. Bocha, este año grandes novedades con respecto a los combustibles que se van a usar, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Este año es un año, el primer año que se van a usar combustibles del anexo J de la FIA, porque Dakar ya hace un par de años que está con reglamento FIA, pero eso conllevó a que se comience a usar los combustibles no convencionales que usábamos antes, como usábamos Abgas. Ahora ya estamos en un combustible que es de rotación a los combustibles no fósiles, que es lo que se persigue en todo el Dakar. Para ello usamos un combustible que es de Total, en el cual estamos mandando alrededor de 100.000 litros. En este momento están llegando a Arabia desde París, y es el que van a usar los autos que son nasteros y que de alguna manera necesitan un combustible especial. Este combustible cumple una de las características, como dijimos antes, del anexo J, lo cual hace que la FIA autorice la utilización. Si bien la tendencia es llegar a combustibles no fósiles, porque sí es combustible todavía fósil, tenemos un par de autos que ya estamos probando con combustibles no fósiles, y además también hay, en el caso de varios vehículos que usan diésel, con combustibles también biocombustibles, o sea, biodíceles especiales preparados para el evento, que vamos también a utilizar como primeras pruebas a la tendencia de utilización de combustibles no fósiles. Y eso ahora lo están haciendo en el Dakar, pero ¿qué se habla? ¿Se habla de que eso va a mutar para todas las categorías del automovilismo? Sí, exactamente. Vos sabés que la FIA persigue mucho la utilización de este tipo de combustibles. Hoy la World Rally Car ya está utilizando este combustible, si bien tenemos problemas de desarrollos, son combustibles muy jóvenes y en el mundo, y todavía no tienen el desarrollo necesario, y tenemos varios problemas técnicos a solucionar. Pero, por ejemplo, para que vos tengas una idea, la idea de Dakar es rotar toda la organización 100% de combustibles no fósiles. El problema es que no hay plantas de producción. Estamos hablando, para poder hacer una rotación a Dakar total, alrededor de los 3 millones y medio de litros de combustible, lo cual es mucho, es una cantidad importante, y en algún momento se va a lograr eso, pero todavía necesitamos varios años de rotación. Bocha, como para terminar y para resumir, que la gente entienda, ¿a qué se le llama combustible no fósil? ¿De dónde provendría ese combustible? Para que vos tengas una idea y hacerla más simple, si bien es bastante más complejo, es lo mismo que se utiliza acá un biodiesel, hecho a través de plantas que pueden ser distintos. Acá en Argentina se está utilizando soja, se está utilizando caña de azúcar, hay varias plantas que se adaptan para la construcción de combustibles que sean no fósiles, ¿no es cierto? Ese es el combustible, nada más que después, en el caso de las naftas son naftas, en el caso de los diésel son diésel, pero todo hecho viniendo desde plantas y no fósiles como los conocemos normalmente del petróleo. Bueno, muy interesante este tema, José María. Por ahí nos queda corto el tiempo para explicarle a la gente todo este cambio que se está viniendo, ¿no? Sí, sí, porque además hay que pensar de que todo el mundo dice lo eléctrico, pero lo eléctrico también es un problema porque llevan baterías muy grandes. Esas baterías en algún momento van a ser desecho. Entonces, la contaminación va a venir. A mí me ha pasado, yo creo, no sé si lo he contado acá en el programa, pero he visto en Europa que hay enchufes para los autos, pero tienen el motorcito con nafta, ¿viste? Claro. Entonces, a la vuelta, lo eléctrico todavía no está lo suficientemente desarrollado para que no sea contaminante en el futuro. Claro, el punto de carga eléctrico funciona también con un motor con nafta, con combustible. Exactamente. Entonces, sigue habiendo algo de combustible. Entonces, vos decís, el sol y el aire está bien, pero eso tiene que ir a un acumulador. Claro. Ahí es donde se arma el problema. Y en la segunda parte que vamos a ver a continuación, se sumó un amigo de la casa, Osvaldo Batelli, que también va a contar acerca de cómo va a ser la logística, porque no son solamente los autos los que compiten en Dakar, también los helicópteros de la televisión, de los equipos, de la seguridad, lo cuentan en esta nota.
Bocha, y algo fundamental en el tema Dakar es la logística de lo que tenés que hacer. Contanos un poquito cuál va a ser el plan. Bueno, el plan, como lo venimos haciendo a través de 14 años, nada más que un poco más complejo por los lugares donde tenemos que ir. Estamos encargados un poco de toda la logística de combustible, de todos los combustibles que se utilizan en el Dakar, los cuales cada 200 kilómetros, todas las motos, todos los helicópteros se quedan sin combustible. Ahí armamos un punto GPS, que llamamos nosotros, que es una estación de servicio que le da a las motos, a los helicópteros, a los UTV y a los cuatriciclos, todo el combustible. Eso durante el día. Y después, a diferencia de lo que hacíamos en Argentina y en Sudamérica, como se le entrega todo el combustible completo a todos los pilotos, se arman unas estaciones de servicios nocturnas que andan alrededor de los 90.000 litros. Para tener una idea, son 3 camiones completos cisternas, que desde las 12 del mediodía hasta las 12 del mediodía del otro día, en cada bivac, en cada campamento, se le entrega combustible a todo el mundo, o sea, tanto sea la organización, como la televisión, como la seguridad y como los competidores. Ahí se utilizan varios surtidores, alrededor de 15 surtidores, y la logística total está afectada en 180 personas. ¿Tuyas? Que trabajan. Nosotros desde Argentina llevamos alrededor de 35 personas, que son un poco los jefes de cada puesto para el manejo de la logística. El resto utilizamos gente que trabaja allá en Arabia Saudita, en una empresa socia que tenemos allí, se llama Algerí, quien afecta alrededor de 80 camiones, 70 camionetas, 60 camionetas afectadas, y en total somos alrededor de los 180 personas que está afectada toda la logística del Dakar. Y tenés a alguien especial, porque recién dijiste helicóptero, y qué mejor un especialista, Osvaldito Batelli, cronista nuestro. ¿Es así, Osvaldo? Sí, José. Bueno, en este caso, Bocha ha confiado un poco en la experiencia que tenemos con el tema de los helicópteros. Y sí, vamos a estar dándole combustible a todos los helicópteros. Vos tenés que ir moviendo todos los días de un lugar al otro, como va la caravana, digamos. Día por medio, y vamos a todos los bivac. Tenemos aproximadamente entre 12 y 15 helicópteros para dar combustible. Y bueno, se hace eso durante el día porque los helicópteros vuelan únicamente de día. Así que bueno, estamos con eso. Bueno, espectacular la nota, José, porque son cordobeses que vemos desde hace mucho tiempo acá, que van a estar encargados ni más ni menos que de la provisión de combustible. Un problema acá te para toda la carrera. La logística en el medio del desierto, un camión que no te llega, que se rompe, alguien que se perdió, es bastante complejo el asunto. Así que bueno, gracias a Dios, son experimentados. Osvaldito Batelli es un genio, Bocha también, así que lo hacen muy bien y seguramente les va a hacer lo mismo. Va a ser lo mismo este año. Y también eso que decía recién Osvaldo Batelli de logística con los helicópteros, porque no son solo los autos que compiten, las motos, los quads, es todos los vehículos que están trabajando alrededor del Dakar. Es impresionante el trabajo que realizan los cordobeses. Porque deben tener sus puntos, ¿no es cierto? Decir, bueno, un helicóptero puede volar X cantidad de tiempo. Claro. En ese tiempo tiene que llegar a otro lado donde tienen que volver a recargar. Bueno, y vamos a seguir, obviamente, a partir de hoy ya estamos en modo Dakar, así que vamos a estar con los reportes de todo lo que suceda en esta gran competencia. Ahora es momento de seguir en el rally, pero en el rally argentino, en este caso con Jerónimo Padilla, un Padilla que tuvo un gran 2021 y que lamentablemente no pudo repetirlo en este año, de hecho estuvo ausente en la segunda mitad del campeonato. Sobre esto y sobre sus proyectos para el año que viene, nos cuenten esta nota. Estamos a minutos de que pase el cero, ¿eh? Ya está pasando el cero, rally de Villa Dolores. Jero, no te tuvimos medio año, ¿qué ha pasado? No, se complicó laboralmente, me requería mucho tiempo y no me gusta hacer las cosas a medias. Entonces decidimos parar la segunda mitad del año y bueno, ahora no quería cerrar el año sin rally, sin ver los amigos, así que aprovechamos una carrera tan linda como Villa Dolores para estar junto con todos los amigos, ¿no? Bueno, pero es buen síntoma, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso parecería como que algún plancito para el año que viene ahí. Y estamos analizando la idea, pero la verdad que uno cuando ve los autos pica el bicho y bueno, uno pensaba que no, que podía, pero la verdad que dan muchas ganas, ¿no?
Además, en el caso tuyo, es decidir cómo, porque ya, lógicamente, si haces algo, lo haces con Baratero. Sí, eso no quepa en duda, que con Mario me siento muy cómodo, creo que un gran equipo, no hay mucho que inventar. Bueno, veremos. Ojalá te tengamos, Jero, porque la verdad pinta el año que viene, con los nombres que vienen, pueden llegar a ver 15, entre 15 y 20. Sí, ayer hacíamos la cuenta rápido y 20 también, 20, 21. Y los chicos están andando rapidísimo, la verdad que va a haber que laburar mucho para bueno, ponerse pero... tiro, porque la verdad que un espectáculo realmente muy, muy lindo. Hace mucho no vi una carrera, o que no viví una carrera bajo un auto. Y me sorprendió lo rápido, lo firme que están andando los chicos. Y bueno, creo que los R5 están dando un muy lindo espectáculo. También vi varios Maxi Rally que no desentonan para nada. Así que seguramente hoy vamos a tener un muy lindo domingo disfrutando lo que nos gusta. No, y el tema de ese del año que viene vuelve a tener protagonismo en Sudamérica el Rally Argentino, que había perdido en una época. Y ahora creo que se vuelve a hacer un aspiracional para que vengan de otros lados a correr, como viene Coco Ceballos, como viene Pablo Saba. Yo creo que si viene Gustavo. Viene Gustavo. Semejante piloto, tiene muchos años arriba un R5. Así que no, la vara, como te digo, está altísima y sí creo que le da algo un poco más de calidad al campeonato. En un momento también tan difícil como el país, no es menor, ¿no? Jero, un placer, me encanta verte y bueno. Esperemos tenerte de nuevo en el campeonato el año que viene. Bueno, ojalá así sea y desde ya muchas gracias y aprovechar para saludar a todos, que tengan una linda fiesta y bueno, esperemos verlo el año que viene. Gracias, Jero. Chao, José. Jerónimo Padilla, esperando volver el año que viene. Importante, José, esto que decía, ¿no? A ver, te perdiste segunda mitad de 2022. ¿Cómo volvés al ritmo claro. De todos los que están corriendo y los que vienen? Exacto. Sí. Jero se va a acostumbrar rápido, es más o menos como Baldoni. Baldoni también estaba parado y después vino y ganó las dos primeras carreras. Hay una realidad también que es que estos autos, lo decían todos los pilotos que lo han tenido la posibilidad de manejarlo, son más fáciles que los Maxi Rally. Son más fáciles de aprender a manejarlo, de aprender a llevarlo. Por eso también todos tienen posibilidad de ganar. Bueno, se viene entonces un 2023 realmente muy interesante en el Campeonato Argentino de Rally. Ahora es momento de una pausa en Rally Más Automovilismo. Los dejamos con Córdoba, que se prepara para recibir a los turistas. Te ofrezco dinámica y música, todo lo lúdico, lejos de la lógica. El relámpago minúsculo de las luciérnagas. El éxtasis. Regálate un verano. Panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Abrimos un centro multidisciplinario de atención psicológica con diversos abordajes, hologramas. Belgrano 66. Gestión Pablo Chacón. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS. Seguros para cambiar. Elegís Vagovit Solar. Porque no se quedan quietos. Porque el que estaba antes me dejaba toda blanca.
porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol. Porque es Bagovit. ¿Y vos, cuál vas a elegir? Escribinos a Tu Piel en Línea y llévate tu Bagovit solar con un descuento. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take. Segundo bloque en Rally Más Automovilismo lo abrimos con nuestros amigos de Lobo Race. Lobo Race. Bolsos para accesorios de competición. La mejor calidad del mercado. Resistencia y fina terminación. Disponemos de una amplia gama de colores que se ajustan a tu necesidad. Y si necesitas probar tu auto de competición, Circuito Lobo Race. Lobo Race. Pensando lo mejor para el piloto de carreras. Y tenemos que comenzar hablando de una mala noticia para los pilotos, para el piloto cordobés y para los aficionados cordobeses del turismo de carretera, porque la ACTC le negó la posibilidad de ascender al turismo de carretera a Facundo Chapur. Este piloto cordobés ya de demostrada experiencia en el automovilismo nacional, campeón dos veces de la clase 3 del turismo nacional y que no pudo obtener los primeros lugares en el TC Pista para conseguir el ascenso, Mario. Exactamente. Reglamentariamente, la CAF, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC, tiene razón. No cumple con los requisitos. El tema está en que algunos de los pilotos que sí les dieron la autorización para ascender tampoco cumplen con los requisitos. Entonces, allí es donde viene la polémica. De todas formas, se puede aferrar a algo, Metralleta Chapur. ¿Recordarán ustedes lo que sucedió en 2018 con Jonito de Benedictis, que no le habían dado la posibilidad de volver a la categoría luego de no haber competido durante 2017, quería hacerlo con el auto de Mauro Gelombardo? La gente protestó, los pilotos protestaron y le terminaron dando la posibilidad unos días después de correr en el turismo carretera de nuevo. ¿Sucederá lo mismo con Chapur? Esperemos que ese sea el caso. Vemos imágenes del piloto cordobés festejando lo que fue, por ejemplo, su última victoria en TC Pista en el autódromo de San Nicolás, y vamos a ver los tweets. 20 de diciembre, hola CTC, el jueves es mi cumple, por las dudas si me quieren hacer algún regalito. Es hoy, decía ya el 27 de diciembre Chapur, pero finalmente salió el comunicado con los diferentes ascensos y no estaba el nombre del piloto cordobés. Aquí comenzaron los diferentes respaldos por parte de mucha gente de las diferentes marcas y también por parte de algunos pilotos, muchos de renombre, como es el caso de Matías Rossi. Entiendo lo de los ascensos y lo veo bien en general como idea, pero voy a escribir este mensaje de piloto a piloto. Me solidarizo con Facundo Chapur, pilotazo, creo en las excepciones, merece por calidad conductiva y experiencia ascender en el TC. Y luego el mensaje de Chapur, por supuesto, agradeciendo a todos aquellos que le demostraron su apoyo. Y ahí el tuit del piloto cordobés agradeciendo las muestras de apoyo, como bien decía Mariano. Y un tema que va a generar debate, porque sí, está probada la calidad conductiva de Facundo Chapur, lo dice en la prensa, lo dice el público, lo dicen sus colegas, pero sabemos cómo es el mundo de la CTC. Vos, Mariano, lo conocés, sí, vas a cubrir. Y también es cierto que hay una pase de factura. ¿De dónde viene Chapur? Bueno, uno, si por ahí escucha lo que dicen algunos pilotos off the record, que después no coincide con lo que terminan diciendo en cámara, termina por entender que puede llegar a haber alguna especie de pase de factura. Porque la verdad es que es inexplicable que un piloto de la calidad conductiva de Facundo Chapur, que ya lo ha demostrado en diferentes categorías, no esté corriendo en la máxima, siendo su sueño y siendo un piloto que él mismo lo demuestra, este seísta. Exactamente, y un piloto que le aportaría mucho color al turismo de carretera, sí, representando a Torino, siendo cordobés. Uh-huh. Bueno, esperemos que haya un cambio de idea por parte de la CAF, de la ACTC. Ahora tenemos que seguir hablando del automovilismo nacional. Andy Jacos es una de las jóvenes promesas del automovilismo argentino, protagonista en el turismo de carretera, en el TC Pickup, en algunas competencias también del turismo nacional. Dialogó con Mariano Ramírez sobre sus planes para el futuro. Bueno, Andy, va concluyendo el 2022. ¿Qué balance haces de lo que ha sido para vos en lo personal esta temporada? Bueno, muy contento, buena temporada para mí, de las mejores en lo deportivo. Pude hacer tres categorías, correr en el exterior, así que uno de los mejores años en lo que va de mi carrera. ¿Qué balance haces de lo que fue también esta incursión de Toyota dentro del mundo turismo carretera? Fue una locura, la verdad que un sueño poder haber estado en la historia del turismo carretera, ¿no? Manejar el primer Camry de TC, la primera vez en 50 años que se suma una quinta marca al turismo carretera, y bueno, tener la posibilidad de poder representar en pista
a la quinta marca y nada más y nada menos que a Toyota de manera oficial. Es un sueño hecho realidad, que se disfrutó mucho y obviamente fue una gran responsabilidad. ¿Crees que ya se ha llegado a la etapa de desarrollo, digamos, de lo que fue el auto dentro de la categoría o se va a seguir trabajando el año que viene en eso? No, nunca para el desarrollo. Se sigue trabajando, obviamente las otras marcas tienen muchos años de trabajo encima y bueno, nosotros recién tenemos nuestro primer año y sabemos que hay que seguir trabajando para ir en busca de la primer pole position, de la primera victoria que nos faltó en este año debut en la categoría. ¿Ese es el objetivo o cuál es tu objetivo personal para lo que se viene para el 2023? No, creo que el objetivo es siempre hacer el mejor año que pueda hacer, ¿no? Este año fue de cambio, fue de adaptación. Esperemos que el año que viene poder estar un poquito más firmes por la pelea en más carreras y no solo en algunas. Gracias. Dale, gracias a vos. Andy Jacos, otra de las grandes apariciones en el último tiempo en el ámbito del turismo de carretera. Bastante centrado, Mariano. Muy joven, pero parece que estuviera ya hace años arriba de los autos de carrera. Teniendo en cuenta que, a ver, su familia es propietaria de uno de los equipos más importantes de la categoría, no lo nula eso, ¿no? No, la familia y toda la familia trabajando también dentro de la categoría. Marco, su padre, como director del equipo y también de Toyota. Paula y Victoria, sus hermanas, trabajando una en la parte de marketing, otra en la radio. Su hermano Alexander también corriendo. Es una familia muy fierrera y a todos se los ve de perfil bajo, algo que es fundamental y hasta difícil de encontrar en el rubro. Así es, ahora llegan las vacaciones y tu mejor opción es Bestia Turismo. Anticipate y disfruta de tus vacaciones en la costa argentina, sur de Brasil, cataratas y muchos destinos más. Llegate a Bestia y te ayudamos a llegar donde quiera. Y ahora es momento de las novedades del mundo del deporte motor con nuestro Sprint de Noticias. Comenzamos hablando de una mala noticia argentina y una baja para el Dakar. El cordobés Julio Stanguet comunicó a través de sus redes sociales que no podrá participar en esta nueva edición del Rally Dakar. El piloto de Quads sufrió un inconveniente de salud en el viaje hacia Arabia Saudita. En el segundo vuelo entre París y Frankfurt sintió un dolor en la pantorrilla y creyó que podía ser un calambre. Tras el vuelo final de Frankfurt a Yambú, el dolor fue insostenible y acudió a la atención de los médicos del campamento. Finalmente, Stanguet fue diagnosticado con una trombosis en el gemelo y deberá estar 5 días internado, con complicaciones para volver ya que tampoco podrá tomar aviones por un mes. La Asociación Civil Rally Argentino, ACRA, confirmó 2 sedes más para su calendario 2023. Al Rally Pagos del Tuyú y el Rally de Reconquista, pactados para la primera y séptima fecha de la temporada respectivamente, se sumaron esta semana el Rally de Catamarca y la Vuelta de la Manzana, 2 clásicos del campeonato. El Rally del Poncho tendrá su 23ª edición del 23 al 25 de junio, en el marco de la quinta fecha, mientras que la Manzana en Río Negro pondrá en marcha la sexta carrera del año, del 4 al 6 de agosto. Valentino Rossi tiene auto para el 2023. El múltiple campeón de motociclismo Valentino Rossi confirmó que ya cuenta con su auto para correr el año que viene. Se trata de un BMW M4 GT3 con el que correrá el Fanatec GT World Challenge Europa y las 12 horas de Bathurst en Australia. El BMW llevará el 46 en los laterales y está basado en un M4 de calle con motor de 3.0 litros con 6 cilindros en línea y 590 caballos de fuerza. Estoy muy orgulloso de convertirme en piloto oficial de BMW y es una gran oportunidad. Ya he tenido la oportunidad de probarlo 2 veces y las sensaciones con el coche son muy buenas. Creo que podemos ser competitivos la próxima temporada. El uruguayo Mauricio Lamírez confirmó el cambio de estructura para el 2023 en el turismo carretera. El charrúa correrá con un Ford de la Lifraco Sport que llevará el número 9 en los laterales. Esta situación finalmente terminó siendo un enroque con el LCA Racing, equipo que abandonó Lambilis y al que se incorporó recientemente el mendocino Julián Santero tras desvincularse de la estructura de Walter Alifraco. Y volvemos al rally en este caso para ver la nota con Mario Baldo, piloto que tuvo destacada actividad en este año 2022 y habla, entre otras cosas, del rally argentino y de los proyectos que se vienen para el año que viene. Seguimos recorriendo Totoral, está fresquito Pepe hoy. Está lindo. Van llegando los autos. La verdad que sí. Llegan los autos, llega nuestro querido amigo Mario Baldo,
Marito, contanos un poco, hacenos un balance de lo que fue este 2022 y ya después te pregunto sobre el año que viene. Mira, el balance para nosotros ha sido positivo. Nos jugamos a este sueño que eran los Hyundai. Empecé yo. Ya después Santi demostró su capacidad y había que darle la posibilidad a él. Con 20 años creo que el piloto más joven que tenemos que tiene la posibilidad y no va defraudando. Y bueno, y fue un año que lo encaramos para hacerlo en el argentino. Después medio que no, los sponsors medio que no les gustaba, que necesitaban más difusión. Y en un acto de, creo como de protesta, dijimos, bueno, no vamos, listo. O sea, lo que estamos es diciendo a los gritos, necesitamos. Nosotros no somos un equipo que nos sobra la plata, por eso corremos. Somos un equipo que salimos a buscar la plata para correr. Y necesitamos que nos vean, necesitamos que se difunda. Que se difunda. La gente de marketing está cada vez más selecta. Antes marketing era una cosa que no sabíamos ni qué lo que era. Hoy marketing te ven todo. Entonces marketing dice que el automovilismo hoy, por lo menos no el automovilismo, sino el rally argentino, no está teniendo una promoción acorde. Entonces, cuando marketing te dice eso y te empieza a decir, bueno, me sirve que vayas a correr con la pista, me sirve que vengas a Totoral, que es una carrera que hace. Y bueno, estamos haciendo eso y estamos gritando, por favor, que la gente, la dirección de Rally Argentino, invierta en publicidad, lo único, en promoción, que es lo único que nos pueden dar. Y ahora, bueno, eso, terminando un poquito el año, estoy totalmente de acuerdo con vos, porque lo está pidiendo el país rallycero, lo está pidiendo. Ahora, ¿cuáles son tus planes para el 2023? Porque ya te vi los otros días con los escuncios, estás algo, me parece que viene algo. Mira, importante. Y lo importante que se viene es que Alberto Escuncio se queda con todo, o sea, sus Skoda, y nos da la posibilidad de tener los Hyundai, o sea que nos dan un tercer Hyundai, y este tercer Hyundai estamos prácticamente cerrando para que lo corra Federico Villagra. Así que bueno, el año que viene iríamos con un piloto top como es Federico, con un piloto joven como es mi hijo y un viejo todavía. No, eso lo vamos a evitar. No. Este un bravo. No, yo tratando de hacer el gol en los últimos 5 minutos. Entonces, eso, con eso vamos el año que viene. Estamos viendo si se nos sube Fernando Álvarez con un cuarto Hyundai y queremos ser una escuadra fuerte. Equipazo, ¿eh? Y yo creo que sí. Y yo creo que al tener una escuadra fuerte, creo que también podemos tener fuerza para molestar. Y también lo que yo quiero que las directivos vean, que hemos invertido casi $1,000,000. O vamos a invertir porque lo tenemos que ir pagando, no lo hemos pagado todavía. Lo tenemos que ir pagando. Problema de escucho. No, sí, el que más va a llorar si me mato esta campaña de fumigación. No, y tenemos que ir pagando. Entonces, estamos invirtiendo en Rally Argentino, estamos invirtiendo con los autos tanto que querían R5, estamos invirtiendo, tenemos una escuadra, vamos a tener una escuadra potente. Lo único que pedimos, difusión. Lo que y unos trofeitos que no sean de cartón. De cartón, ¿sabes por qué? Porque si tenés una casa que si te llueve, se cae en el cartón. Nosotros todavía queremos las copas de bronce, que cuando tengamos 80, 90 años, recordemos de vuelta lo que logramos con tanto sacrificio. Marito, lo mejor, felicitaciones, y sabes que siempre las puertas del programa abiertas para vos. Muchas gracias, porque ustedes están justamente escuchando los gritos que pegamos los pilotos. Y ojalá que sigan escuchando y que a ustedes también les sirva para seguirnos difundiendo. Y no nos olvidemos una tercera pata, que es el público que quiere ver rally. Por supuesto. Porque la gente quiere ver el auto de la tierra. La gente quiere ver eso y no sé si... Con esto cierro la magnitud del tema. Somos el país en América que tenemos más R5, World Rally Car 2. Sí. Argentina, de ser los que andábamos en un invento argentino que era el Maxi, pasamos hoy a ser líderes en los... va a haber 20, 21 R5. Fíjate en el mundo... Sudamérica en que nos va a estar mirando, ¿eh? Todo América, desde América. Canadá hasta Ushuaia. Sí. No hay ningún rally de ningún país que tenga 20, 22 R5. Entonces, vamos, che. Tenemos que despertar a los políticos, tenemos que despertar a los dirigentes. Todo el día tenemos que estar a los gritos. ¿Me entendés? Entonces, lo que no sé, mi equipo se retiró de Rally Argentino, protesta. Estoy gritando. ¿Me entendés? Estamos gritando porque nosotros no nos sobra.
la tenemos que salir a buscar. Y mira el ladro que me busco, me lo busco a Villa, que también le tiene que salir a buscar. Exactamente. Sí, entonces, sí. Es así. Ojalá escuchen los gritos. Bueno, la palabra de Mario Baldo, un personaje. Baldo lo deja hablar y hace todo el programa. Pero, a ver, atento porque dejó conceptos y palos para todos lados. Por un lado, confirma lo que fue un adelanto de Federico Villagra en nuestro programa, que después tuvo repercusión en medios nacionales. Muchísimo. ¿Sí? Los planes de Villagra para el año que viene, dejando el contrato con Toyota, que le impedía competir en el R5, formando una escuadra, aparentemente con Hyundai. Baldo ya lo da casi por hecho a eso. ¿Eh? Ya lo da por hecho, sí, sí. Y va a ser una escuadra potente, ¿eh? 3 a 4 coches con sponsor importantes, porque tienen buenos sponsors, y piden eso, que Rally Argentino los muestre. O sea, sería Villagra, los dos Baldo y Álvarez Castellano. Muy probablemente. Muy probablemente, que casi te diría que 90% que sí. Equipazo, ¿eh? Equipazo, aparte de Hyundai, no son. A ver, la mayoría son Skoda, ¿no? Los R5 que vienen acá. Tener Hyundai va a ser linda la pelea, ¿eh? Sí, suma otra marca que es interesante. Bueno, y a ver, lo que venimos hablando, ¿no? El Rally Argentino en un gran momento. Poquito más hay que mostrarlo, hay que mostrarlo. Hay que mostrarlo, tal cual. Un poquito más de difusión. Bueno, ya llegando al final del programa, les recordamos el sorteo de nuestros amigos de Kiosco Atenas. Hablando de Federico Villagra, el Ford Fiesta Maxi Rally de la temporada 2018 puede ser tuyo. Tenés que seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, comentar la publicación etiquetando a 2 amigos y compartirla en tus historias para participar de este hermoso auto de rally argentino a escala cortesía de nuestros amigos de Kiosco Atenas. Esto ha sido por hoy, les agradecemos por la compañía del otro lado. Será hasta el próximo lunes, que tenemos programa especial, y luego el próximo viernes ya con todo lo que haya dejado la primera semana de competencia del Dakar 2023. Gracias.